Hoy vamos a tener la oportunidad, hermanos, de hablar de esta parábola, los obreros en la viña. Ya en una lección de hace semanas atrás habíamos hablado un poco acerca de ella. Pero hoy vamos a ampliar un poco más esta enseñanza de nuestro Señor. Pero para poder captar la lección de esta parábola, es importante que nosotros consideremos los eventos previos. Esta parábola está en Mateo capítulo 20. Así que tenemos que retroceder al capítulo 19 para poder colocarnos en contexto a fin de entender mucho mejor lo que ella relata. Esta parábola narra a un joven rico que vino donde nuestro Señor Jesucristo. Este joven viene ante el Señor y le pregunta, ¿qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? Señor le dice que guarde los mandamientos de Dios. El joven le pregunta, ¿y cuáles son? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le cita Éxodo capítulo 20. Y en lo que le responde a este joven rico, le está mencionando lo que Moisés había enseñado al pueblo. Por ejemplo, Éxodo 20 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es lo que dice en Mateo 10, 19, 19. Le dice, no matarás, como lo declara el Señor en el verso 18, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero hay un mandamiento en Éxodo 20 que el Señor no mencionó en la respuesta que le dio a este joven rico. Y es el mandamiento que tiene que ver con la codicia. Éxodo 20, 17 dice, no codiciarás. Ahora, el Señor guarda silencio, no menciona este mandamiento, el décimo mandamiento de Éxodo capítulo 20, porque el problema real de este joven es eso. La avaricia, la codicia, el amor al dinero. El joven le dice al Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, pues, él honraba a padre y madre, no mataba, no adulteraba, no robaba, no hablaba contra su prójimo falso testimonio. Pero lo que le faltaba era no codiciar. Ahora, él le dijo, ¿qué más me falta? Y el Señor entonces le dice, una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ve, sígueme, tomando tu cruz. Vemos entonces que este joven tenía un gran problema. La codicia, el amor al dinero, la raíz de todos los males. Él guardaba otros mandamientos y le dijo, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? El Señor le dijo, te falta algo. Para cuando el Señor le dijo lo que le faltaba, que vendiera todo lo que tenía, que lo diera a los pobres y que entonces tendría él una recompensa en el cielo y que lo siguiera tomando su cruz, dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque era muy rico. Ahora, esta parábola fue relatada, la parábola de los obreros en la viña,
que es la que vamos a estudiar en un momento, el Señor la relata a causa de lo que Pedro dijo después de que el joven rico se había ido triste. Este joven se había ido triste debido a que amaba más sus posesiones que lo que amaba al Señor. Y Jesús enseñó luego la dificultad para un rico de ser salvo debido a su adhesión a la riqueza. Ahora, Pedro, cuando escucha lo que el Señor dice respecto de los ricos y lo que ha sucedido con este joven rico, traza un contraste. Pedro traza un contraste que era obvio entre el joven rico y los apóstoles, en donde Pedro mismo se incluye. Pedro dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? El joven rico no dejaría sus posesiones para seguir a Cristo, pero Pedro y los otros apóstoles habían dejado sus trabajos, sus hogares, por seguir al Señor. Pedro pareció pensar que esto le daba derecho a favores especiales sobre otros en el reino de Dios. Jesús entonces enseñó que todos los que le sigan serán recompensados. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, juzgando para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús, en esta primera parte, muestra entonces que los apóstoles serán recompensados. Ahora, no solamente ellos, también los demás. Sigue diciendo, y cualquiera que haya dejado casas. Bueno, primero le dice a los apóstoles, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, ustedes que lo han dejado todo, se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y luego habla de los demás. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. Parábola de los obreros en la viña, que ya la vamos a ver en un momentito, tenía la intención de sonar como una advertencia contra la actitud que Pedro había mostrado. Los textos que acabamos de leer aquí en Mateo 19, Jesús enseñó que la función apostólica sería grande, porque en la regeneración ellos se sentarían en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esta era una promesa con respecto a su trabajo a través de su palabra en el tiempo de la regeneración. Ahora, ese tiempo es ahora. Estamos en el tiempo de la regeneración, estamos en la dispensación del Evangelio, donde los hombres están siendo regenerados, y esto ocurre cuando reciben y obedecen lo que enseñaron los apóstoles. Los apóstoles tuvieron el ministerio de la reconciliación. Eran embajadores de Cristo. Ahora, continuando entonces, hermanos, como dije hace un momento, esta información previa es importantísima para que entendamos nosotros la parábola.
Esta parábola es quizás una de las más difíciles. Si uno no entiende la razón por la que fue relatada, uno puede ser propenso a pensar que el padre de familia de la parábola fue injusto al no pagar a sus obreros acorde a la cantidad del trabajo que hicieron. Pero recordemos algo. El Señor mismo enseñó que el reino, su reino, no es de este mundo. Y en el reino de nuestro Señor, la recompensa no está basada en el tiempo de servicio. En cuántos años usted sea cristiano, cuántos años lleva como cristiano, 20, 30, 40, 50. La recompensa en el reino de nuestro Señor Jesucristo se basa es en la calidad, en el servicio que le damos a nuestro Señor Jesucristo. Empecemos entonces. Empecemos hablando de la viña. Mateo 21 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. La viña es un lugar de trabajo. Hay una siembra para hacer, hay que podar, hay que recoger las uvas. El reino del Señor es un lugar de trabajo. Ahora, el padre de familia salió a contratar obreros para su vida. No para otra cosa. No para divertir, para engatusar, para crear grupos musicales, nada de actividades sociales, obreros para su viña. Luego viene el convenio. Dice el versículo 2 de Mateo 20. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. El padre de familia no salió a buscar consejeros, no salió a buscar secretarios, no salió a buscar asesores, salió a buscar obreros. Él necesitaba obreros. Y dice que convino con ellos en un denario. La paga que él le iba a dar a estos obreros, no a un presidente, a un vicepresidente, a un grupo asesor que estuvieran sentados, no, a obreros. Les dijo, yo les voy a pagar un denario al día. Denario. La palabra denario viene de este término griego, denario. Ahora, ustedes ven que la palabra no fue traducida, fue transliterada. Ahora, ¿a qué equivalía un denario? Dice el diccionario griego del señor Bain, que era una moneda romana, algo menor que el valor de la dracma griega. Se estima que equivalía a casi 4 gramos de plata, el salario diario de un jornalero en la época de nuestro Señor. Un denario era la paga, el salario mínimo de un día de trabajo. Eso era lo que se le pagaba a un jornalero. Ahora, preste atención que el versículo 2, ahí Mateo 22 dice, y habiendo convenido con los obreros. Eso quiere decir que negociaron la paga. Ahora, el Señor prometió darles lo que era justo y ellos confiaron en que Él haría eso. Les convinieron en un denario al día. ¿Dónde fue el padre de familia a buscar esos obreros? No secretarios, no consejeros, no asesores, no personajes sentados en una silla ejecutiva.
¿A dónde salió a contratar obreros? Dice el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. La plaza, y aún lo vemos nosotros en nuestro entorno, en los pueblos. Yo vivo en un pueblito a unos 40 minutos de Manizales y por las mañanas cuando me levanto y sobre todo los fines de semana veo que aparecen señores de las fincas aquí alrededor que vienen a la plaza a buscar obreros que se ubican ahí para ello. La plaza en ese entonces era el lugar de reunión habitual para los hombres que buscaban trabajo. Ahora, el padre de familia, el hacendado que necesitara obreros, recurriría a estos lugares para encontrarlos. Aún así, ahora, el Señor busca contratar obreros para su viña de los hombres que hay en el mundo. Los hombres en la plaza del pecado son contratados en el reino de Dios a través del Evangelio de Cristo. ¿Por qué estaban desocupados? Dice versículo 6. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Muchos no están en la viña del Señor porque ningún hombre los ha contratado. Muchos aún no forman parte del reino de Dios, de su iglesia, porque muchos cristianos no salen a anunciar el Evangelio. Porque cuando están reunidos con otros que necesitan ser contratados en la viña del Señor, prefieren hablar de cosas banales. No les hablan de su estado espiritual, de su necesidad de Dios. No hacen la obra de predicarles el Evangelio. Por eso están desocupados, porque nadie los ha contratado, nadie les ha hablado. 21 dice: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su boda. Ahora miremos lo que hace este padre de familia. Salió por la mañana. Ahora, cuando dice por la mañana, se está refiriendo a ese lapso de tiempo entre las 6 y 7 de la mañana. Luego, en el versículo 3 nos dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. La hora tercera del día equivale a las 9 de la mañana. Versículo 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. La hora sexta son las 12 del mediodía. La hora novena son las 3 de la tarde. Y luego leemos en el versículo 6, y saliendo cerca de la hora undécima. La hora undécima son las 5 de la tarde. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ahora, ¿qué estuvo haciendo el padre de familia? Todo el día estuvo buscando obreros, desde el amanecer hasta el atardecer. No se quedó en casa cruzado de brazos, viendo películas, disfrutando de la televisión, del aire acondicionado o durmiendo. No, estuvo todo el día, las 12 horas del día, buscando obreros para su viña. Cuando llegó el momento de pagar a los obreros, ¿qué recibió cada uno? Bueno, la paga fue esta. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal.
comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, o sea, pues 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Ellos recibieron un denario. Y los que habían empezado en la mañana, tipo 7 de la mañana, también recibieron un denario. Recuerden, el señor salió por la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a la hora undécima. Dice el verso 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora. Y es la verdad, trabajaron de 5 a 6. Y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Ellos empezaron a las 7 de la mañana y terminaron a las 6 de la tarde. Era lógico que ellos pensaran que iban a recibir entonces más dinero, pero no, recibieron la misma paga que aquellos que fueron contratados una hora, a última hora. Bueno, no era de incumbencia para ellos lo que el dueño de la viña le estaba pagando a cada uno. Dice en el versículo 15, en la respuesta que él le da al resto de los obreros, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Los obreros que llegaron después vinieron tan pronto como tuvieron la oportunidad de entrar a la viña y vinieron con la total confianza de que el padre de familia haría lo correcto con ellos. Los obreros del inicio del día tuvieron la actitud que muchos tienen hoy en día en el mundo de los negocios. Trabajan solamente por hasta la puesta del sol y la paga del día. En la parábola, la paga no parece ser considerada sobre la misma base como en los negocios del mundo. O sea, pues, por las horas de servicio, por el tiempo de servicio. Ahora, esto solo enfatiza la diferencia entre el mundo y los estándares de operación y el reino de Cristo, el cual es espiritual y ofrece recompensa eterna sobre la gracia y la misericordia. ¿Cuáles son las lecciones que podemos nosotros extraer de esta parábola? Número uno. La iglesia es un lugar de trabajo. La iglesia, el reino del Señor, no es un lugar para personas desocupadas. No es un lugar para personas sin trabajo. Dios ha dado trabajo para hacer y cada miembro de la iglesia debe hacer su parte para que la iglesia tenga éxito. Dice el verso 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar, mire lo que dice, a contratar obreros para su viña. No salió a contratar secretarios, no salió a contratar ejecutivos, no salió a contratar presidentes de empresa, salió a contratar obreros. Eso fue lo que él salió a contratar. No supervisores, porque a veces lo que encontramos en la iglesia del Señor son una cantidad de hermanos sentados en las sillas o en las bancas, simplemente supervisando y criticando, mas no obrando. Y lo que el Señor salió a contratar fue obreros para su vida.
¿Cuál es la obra de la iglesia del Señor? La obra en la iglesia local incluye tres áreas. Evangelismo. Llevar el evangelio al mundo perdido, a esos que están en la calle, a mis vecinos, mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo. Hay que llevarles el evangelio, el poder de Dios para salvación. Esa es una obra de la iglesia. Dos, edificación. Preparar, capacitar a los miembros. Instruirles, enseñarles, que conozcan bien la palabra de Dios, que puedan manejar con exactitud la palabra de Dios para así poder enseñarle a otros. Y la tercera obra de la iglesia es la benevolencia. Ayudar a los santos que en algún momento de su vida se encuentren en necesidad. Esa es la obra de la iglesia. Ahora preguntémonos por un momento, hermanos, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a la iglesia a llevar a cabo su obra? Su obra de evangelismo, de edificación y de benevolencia. Yo no puedo llegar a la iglesia y simplemente sentarme y no hacer absolutamente nada. Esta es la obra que Dios nos ha dado. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo trabajar en el evangelismo o en la edificación o en la benevolencia? Cada uno de ustedes sabe, cada uno de nosotros sabemos cuál es el don que tenemos. No es la obra de la iglesia el esparcimiento, la diversión, el entretenimiento. Vemos en el mundo religioso de hoy cómo el concepto de iglesia, de obra, es entretenimiento, musicales, campamentos. No es la obra, no es la misión de la iglesia, funciones sociales y obras de bienestar social, espectáculos, servicios de consejería psicológica, educación sexual, centros de cuidado diario, localización de trabajo, servicios legales, agencia de adopción, etc. No es la educación secular, no es la obra de la iglesia construir escuelas, colegios, universidades, no es la obra de la iglesia proveer educación secular, no es la obra de la iglesia programas de recreación, fiestas, días de campo, equipos de balón, centros juveniles, espectáculos de marionetas, películas de entretenimiento, viajes de campamento, cenas, etc. No es la misión de la iglesia tener facilidades médicas, construir hospitales o salir con campañas médicas por el mundo a sanar físicamente a las personas. Esa no es la obra de la iglesia. No son proyectos de mejoramiento comunitario, no es reformas sociales y económicas, no es participar en política. Esa no es la obra de la iglesia. La obra de la iglesia es sencilla, cubre solamente tres áreas: evangelización, edificación y benevolencia. En vista de que la viña es un lugar de trabajo, entonces requiere de contratar personas para la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Muchas personas honestas en el mundo que no están trabajando en la viña del Señor. Porque nadie se les ha acercado para enseñarles la verdad y de esta manera convertirlos a Cristo. ¿Cuándo son contratados como obreros para su viña? Hechos 2:47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, contrataba obreros para su viña cuando iban siendo salvos.
Cuando una persona se bautiza en agua, ha sido contratada por el Señor en su viña. Lo añade a la iglesia. No importa la hora del día, si por la mañana, a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde. En cualquier momento el Señor contrata. Yo no puedo decir, no, la semana entrante. No, el Señor dice que todo el día Él está disponible para contratar. La gracia del padre de familia es una parte vital del propósito de la parábola. Algunos han pensado que el padre de familia fue injusto porque pagó a los obreros que vinieron al final del día a la viña lo mismo que aquellos que vinieron al inicio del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? El padre de familia tenía derecho a hacer uso de su dinero acorde a su propia voluntad. Los obreros habían acordado la paga con antelación. Entonces, él no les hizo agravio, no los trató injustamente cuando les pagó los que les había prometido. Convino con ellos cuánto era lo que les iba a dar. Estos obreros entraron en la viña tan pronto como fueron llamados a trabajar. El único acuerdo que tuvieron fue que recibirían lo que fuera justo. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando buscamos la recompensa, la honra o la distinción terrenal por nuestro trabajo en el reino de Cristo, entonces nuestra actitud es la incorrecta. Es un honor servir al Señor y nuestro servicio a Él debe estar basado en la confianza en Él de que nos tratará justamente. Finalmente, concluye el Señor con estas palabras. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. No importa que usted haya sido contratado hace una hora en la viña del Señor. Este servidor que les habla fue contratado en el año de 1980, cuando tenía 16 años. Fui contratado en la viña del Señor, fue añadido a su iglesia y desde entonces he estado en la viña del Señor. A lo mejor usted fue contratado ayer, hace una semana o hace unos minutos. No importa que yo fuese contratado en el año 1980 y usted hace un minuto. Usted y yo recibiremos la misma paga, un denario, la vida eterna. Y yo no tengo por qué quejarme por tener más años en la viña del Señor que usted. Pero si el servicio que le hemos dado al Señor, usted con solo una hora, sobrepasa mi servicio de calidad, el Señor dice que los postreros serán primeros. Y yo que llevo tantos años,
habiendo sido de los primeros, seré de los postreros. Porque el servicio en la viña del Señor no se mide en tiempo, se mide es en calidad. Dios les bendiga, mis hermanos.